Bueno, yo acá hay una vecina que dice los que la han entregado y que la han vendido. Mire. No sé si usted escuchó que le dije que ya está la obra del agua, si usted... Y no hay forma, magia no se puede hacer, mamá. Si usted quiere, no, mamá, nosotros magia no hacemos. Les vuelvo a decir, ustedes están recibiendo algo que nunca hubieran podido tenerlo. Valoren lo que tienen, porque hay otros que no tienen ni siquiera esto que tiene usted, que tiene una casa maravillosa, aunque no le guste. Y la gente que la vende, yo, me duele en el alma, señora, pero yo no puedo ser policía de cada uno de ustedes. Nosotros le entregamos una vivienda. Si hay gente a la que no le importa tener esa vivienda, yo hasta ahí ya no puedo ir. Pero vuelvo a decirle, señora, la mayoría de los que estaban acá no tenían ninguna posibilidad. Y yo estoy segura que usted se queja, pero estoy segura que de las 220 viviendas, los demás se quejan, pero valoran lo que tienen. Porque para esto hubo que trabajar muchísimo y a usted no les costó nada. Pero no voy a pelear con usted por el micrófono porque no vale la pena. Cuando la gente quiere ver siempre el lado malo, lo va a ver malo. Y seguimos esperando, Nos manda un camión. Hace un año que viene un solo camión. ¿Cuánto tiempo? Viene todos los días, pero no nos puede dejar todos los días la gente. Nos deja cada dos días, cada tres días el camión. Y no es potable el agua que nosotros tenemos acá, o sea, tenemos chicos también. Es agua de pozo que tomamos nosotros. A mediodía viene el camión de agua, cuando tiene que venir a las 8. Exactamente. ¿Vamos a hablar con alguien de la empresa Agua de Catamarca? Una cara, porque la vez que decimos que vamos a hacer un piquete, recién viene y nos chamuya, que ya llega, que ya viene, y me es mentira, todo es mentira. Ahora están haciendo mentiras políticas como siempre la han hecho. El camión que nos trae agua para llenar los tachos, o sea, para el baño, esas cosas, ya no viene más. Agua de Catamarca tampoco viene. O sea, ¿qué hacemos con un solo camión con 250 familias que vienen a pasar? Nosotros el agua potable para nuestros hijos. Así como él prometió, Jalil, prometió que iba a haber agua. Bueno, ¿dónde está lo que él ha prometido? Que dé lo que él ha prometido. ¿Hay otros reclamos, además, que le dijeron a la gobernadora? No, más que todo no, yo sí, parte mía sí, a mí me han prometido la vivienda, la estoy esperando, pero eso bueno, lo dejamos de lado. Acá lo que todos queremos reclamar es el tema del agua. Hace mucho que estamos esperando el agua. Él cuando entró a hablar fue el primero que fue a defenderse en 15 días, dijo el del agua. Ahora la gobernadora no sale que en febrero, entonces no se puede vivir así. Esta gente que ahora le están dando la vivienda, ellos aplauden, no saben lo que es vivir así. Acá yo vivo dos años así, con un camión que viene cada tres días te deja agua. ¿Entendéis? No era la única forma de comunicarle esto a la gobernadora, esta situación que están viviendo. Ya quisimos hablar varias veces con él, varias oportunidades y nunca se pudo. De esto se hace cargo Jalil, pero bueno, estamos cansados. De Jalil, esto, porque él lo prometió acá. Estamos cansados ya. ¿Cuánto tiempo están en el barrio, están esperando las obras? Y nosotros, de que nos entregaron el lote hace 4 años y medio, que nos prometieron. Ellos hicieron un acto. La gobernadora se comprometía a entregar el tema de tendido eléctrico y Jalil del agua. Y Jalil seguimos esperando, no se puede esperar. La promesa es que Jalil lo hizo, porque acá hay chicos, no podemos darle agua de un pozo a los chicos. No es agua potable lo que nos... Y además no alcanza para todos los vecinos. Un camión no alcanza para todos los vecinos. Somos muchos vecinos, ahora más vivienda, menos que menos va a alcanzar. Hay días que tenemos, un lunes tenemos agua y de ahí volvemos a tener un jueves, un miércoles. Entonces somos muchos. Yo hace ya 1 año y 6 meses que estoy viviendo y ya sé cómo el tema del agua. Yo tengo 5, somos 7 en la casa y encima tengo que hacer maravilla con el agua. Y eso no es así, porque ellos en su casa tienen agua. Ah, yo quisiera que tengan un día en su lugar. En mi lugar, como yo tengo por mi hijo, tengo que seguir luchando por el agua. Porque ellos muchas veces, nosotros nos han mentido en la cara. Fuimos varias veces a hablar bien en la intendencia. Jalil se sacó fotos con todos los del loteo. ¿Me entiendes? Prometiendo, saliendo en el diario, saliendo en el Facebook. Agua para el loteo y seguimos nada. Esperando, eso es lo que no. Él no entiende porque él no vive acá, no sabe lo que es. Entonces, ¿para qué promete? Juega con los sentimientos de la gente, la necesidad del agua.